Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión nuevamente les voy a enseñar a cómo entrar a la bóveda subterránea estando solos en Cayo Perico. Y no se preocupen, no vamos a utilizar este método, que a mí nunca me funcionó. Es otro completamente nuevo. Aquí les dejaré un pequeño ejemplo para que vean cómo se hace. Si quieren aprender a hacerlo, quédense hasta el final del video. Sin nada más que decir, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar a todos los guardias para poder encontrar estas llaves. Una vez que las recojamos, vamos a abrir las puertas del subterráneo, pero en este caso solamente vamos a abrir dos, que son esta y la que tiene la huella. Recuerden, es muy importante abrir esta puerta, porque cuando entremos no vamos a poder salir si es que está cerrada. Así que la abrimos y comenzamos con el bug. Ahora tenemos que venir a esta parte, donde están las piscinas o las albercas, dependiendo de cómo le digan en su país. Y lo que vamos a hacer será hacer lo mismo que hacemos cuando queremos entrar a la bóveda del norte. Es decir, nos vamos a alejar un poquito y le vamos a disparar justo en la base o donde comienza el pilar. Traten de dispararle de lejos. Si la rompen, van a tener que reiniciar o si no, tendrán que venir para acá a buscar este. Pero este será un poquito más lento, por así decirlo, porque tenemos que llevarlo por toda esta zona hasta la bóveda. Y este, al estar más cerca, es más fácil y rápido llevarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos más o menos por acá, apuntar y disparar justo ahí. ¿Y para qué se hace esto? Esto lo que hace es liberar, por así decirlo, el pilar para que se pueda arrastrar. Entonces, una vez que la hayamos disparado, nos vamos a poner en tercera persona y lo vamos a mover despacito para que se caiga. Y ahora ya nos pasamos por acá. Ay, casi se cae el personaje ahí. Y lo vamos a empujar de la siguiente forma. Bueno, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero de esta forma creo que le va a costar menos trabajo. ¿Se dan cuenta? Se empuja de esta forma. Si les pasa eso, no se preocupen. Eso es normal porque lo están empujando desde arriba. Tienen que empujarlo siempre desde abajo, desde donde le dispararon. ¿Por qué? Porque de esta forma no se va a levantar a cada rato. Como pueden ver, lo estoy empujando así y no se levanta. Entonces, lo vamos a arrastrar hasta donde empiezan las escaleras. Una vez que lleguemos acá, lo vamos a poner en modo horizontal, es decir, de esta forma, y lo vamos a empujar con mucho cuidado para que caiga. Si lo empujan muy fuerte, puede que se rompa el pilar, así que háganlo con mucho cuidado. Una vez que haya caído, lo seguimos empujando y lo vamos a llevar por todo este caminito anaranjado, el de ladrillos. Lo voy a poner en cámara rápida. Entonces, como pueden ver, lo seguimos arrastrando y lo vamos a dejar justo al frente de estas escaleras. Ahora viene lo más complicado del bug. Y sí, esto es lo más complicado, no es entrar a la bóveda, eso es súper fácil. Esto es lo más complicado. Lo van a poner de forma diagonal y lo van a empujar, pero con mucho cuidado. Eso sí, tiene que ser como de lado, como están viendo en pantalla. Yo apunto como al mar y lo empiezo a mover hacia la derecha. Que no sea de frente, ¿por qué? Lo que pasa es que cuando lo están empujando de frente, como que el personaje lo escala y al final cae. Entonces, de esta forma no le va a pasar eso. Hay que tener paciencia. Puede que sea un poco tedioso subir esto hasta arriba, pero una vez que lo hagan, van a poder entrar sin ningún problema a la bóveda subterránea. Si les pasa esto, no se preocupen. Traten de ponerlo en diagonal y lo siguen empujando. Pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. Si lo hacen muy fuerte, el pilar se romperá. Una vez que lo hayamos subido, vamos a tener que arrastrarlo hasta la primera puerta de la bóveda subterránea. Aquí lo pondré en cámara rápida para que el video no se alargue tanto. Y como lo hicimos al principio, tenemos que poner nuevamente el pilar en horizontal y lo empujamos con mucho cuidado. Una vez que caiga, lo seguimos arrastrando hasta la entrada de la bóveda subterránea. Una vez que lleguemos acá, lo tenemos que seguir empujando, pero con mucho cuidado. Y antes de llegar a la línea negra que se ve ahí, hay como una especie de subidita, lo vamos a poner en horizontal y lo vamos a empujar, pero con mucho cuidado, de esta forma. Una vez que lleguemos hasta acá, van a notar que es como una especie de mancha oscura. Esto será nuestro punto de referencia, así que le vamos a disparar. Ahora vamos a ubicar el medio de la baldosa y la otra esquina, que sería justo aquí.
Ojo, esto no es necesario hacerlo, solamente es para que se guíen dónde poner la punta del pilar. Y haremos exactamente lo mismo del otro lado. Si se dan cuenta, hay una especie de punto blanco aquí. Entonces, esto será nuestra referencia y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ponerlo justo al medio de la baldosa. Yo aquí disparé, pero solamente es para poder ubicar bien el medio, solamente eso, no es necesario hacerlo. De hecho, cuando ya sepan cómo hacerlo, ni siquiera va a ser necesario disparar y todo eso. Yo lo hago más que nada para que ustedes vean dónde poner el pilar. Y ahora solo es cuestión de dejar cada punta justo al medio y listo. Por cierto, tampoco es necesario que quede tan preciso, solamente es para que se guíen. Y una vez que lo tengan más o menos de esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, tenemos que estar en primera persona. Lo siguiente, vamos a acercarnos con mucho cuidado, sin tocarlo. Vamos a pulsar la S más o menos hasta este punto. Van a pulsar espacio y W. Puede que a la primera no les funcione, pero tienen que seguir intentando. Lo que hay que hacer es súper sencillo. Acercarse, pulsar S, alejarse bien, espacio y W. Y como pueden ver, ya hemos entrado. Y para que el escenario se vuelva visible, simplemente tenemos que cambiar rápidamente la cámara y ya está. Y ya podemos sacar todo el oro y eso. Y mucha atención con esto. Una vez que salgan, no podrán entrar. Así que, si no quieren perder tanto tiempo, saquen todo y salen. Vamos a explicar otra vez. Primer paso, tienen que acercarse lo más que puedan al pilar, pero sin llegar a tocarlo. Segundo paso, van a pulsar la S, pero la tienen que mantener un poquitito hasta alejarse más o menos hasta este punto. Tercer paso, van a pulsar el espacio y rápidamente pulsan y mantienen la W. Y así de fácil se entra a la bóveda subterránea. Vamos otra vez, S, espacio, W. Y listo. Y otra vez, nos acercamos, S, espacio, W. Y una vez dentro, cambiamos rápidamente la cámara para que el escenario se vuelva visible. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido, que es lo importante. Si fue así, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Sin nada más que decir, adiós.